Yay. ¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuatrifuerza. Espérate, espérate. Así. ¡Wahoo! El programa de Paua.cl donde nos dedicamos a conversar, a hablar y, por qué no, pelar sobre las noticias de videojuegos de la semana. Soy Snow, junto a mí me acompañan Tenekan y Metaru, que había terminado el cursito la semana pasada, fue el único que debía asistir. Ah, no, la de la Dale, semana pasada raro. no, la de la semana pasada no cuenta. Lo dropió ya. ¿Cómo están, Sí, chicos? no, ya le hicimos un retcon al episodio de la semana pasada. Me editaron así como esas fotos de graduación, me pegaron al lado así, a la mala. ¿Cómo estás, Tenekan? Envidioso del frío de Santiago que está empezando a hacer porque acá en Lima el verano sigue duro y parejo y de hecho hoy es como el día más caluroso del año. Ah, Así mira que tú. Qué coincidencia. estamos ahí, están cayendo patos asados. Sí, ¿En no. serio? ¿Pero Uff, cuánto tienen? Acá está fresco. Acá yo estoy como no, al hermano. balcón. Como Hoy nunca. día la sensación térmica fue de 38 casi. Ándate a la chucha. Sí, no, están cayendo ají de gallina asados así. Go to Damn war. it. No, Pero bueno, aquí el así lunes estamos. como que empezó a bajar la temperatura medio drástico, pero ya Sí. hoy día se puede decir que empezó el otoño. No, Sí, no, bueno, yo ya me quiero poner el poncho. Yo la quiero salir y que esté todo nublado y que esté así como para salir a tomar mate en poncho. Oh, Brigio. Sí, no, acá está asqueroso todavía. Hasta Oye. que, según el tiempo, vamos, es que yo hace mucho tiempo que no veía que tuviera un clima nublado. Sí. Oh, la Encima no dura. veía O nubes sea, en Santiago hace sí, muchísimo tiempo. creo que los únicos días que Seguí no estaban sorprendido. nublados, claro, los únicos días que estaban nublados era porque había un incendio. Esos fueron los únicos días. Eso no Humor cuenta. negro. Claro, oh. Humo negro nomás, weón. Humo La negro. popular. Humor negro. Ya, pero Ya, no, 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 nosotros no, no no vinimos a esperemos, hablar no esperemos. ya, editar. Ya, Evitar. oye. ¿Cachai? Oye, literalmente la mínima para todo el resto de la semana va a ser como a 14 grados. En Santiago. Ya es Ay, qué otoño. delicia. Qué delicia. Sí. Ya, Bueno. no hay new. Por el resto de la semana el pronóstico es que no va a haber nada por encima de los 30 grados. Nice. El viernes Nice. hay 32 grados. Me acabo de mentir. Ya, editar. Ya, oye. Oh. Esta semana pasaron muchas cosas. Oh, bueno, hay un Estamos hito tapados en particular. noticias. Hay un hito en particular que es más grande. Pero Pero. yo creo que vayamos por lo corto y dejamos eso para el final. ¿Te parece? Sí, yo creo que tengo poquitas noticias, así que yo partiría yo y la hago corta. Vale. Dale, vamos, tenémoslo rápido porque el hito más importante yo creo que es el que se va a llevar todos los comentarios. Sí, partimos como una especie como de nota editorial, casi, porque, bueno, comenzó esta semana algo llamado VGM Days, no sé si lo comenté la semana pasada, que es básicamente un evento online organizado por nuestro colega Mark Belmont, ahí del mundo del BGM, de España, que ha participado en la última New Party, el guitarrista. Y básicamente esto es una iniciativa de que son 15 días, si no me equivoco, de música de videojuegos en redes sociales. Entonces todos los que estamos participando estamos haciendo todos los días un post con una canción distinta, ya sea grabada entera o tocada encima del original, como lo estoy haciendo yo, etcétera. Entonces, ya llevamos, hoy es el tercer día, así que ya cada uno de los participantes tiene alrededor de tres videos arriba, así que para que los puedan chequear, hay harta música muy entretenida. El primer día fue juegos de pelea, salieron varios temazos. El segundo día fue Final Fantasy, así que también salieron varios temazos, y hoy día fue Bonus Stage, que, bueno, nadie tenía muy buena idea de qué hacer, pero obviamente salió harto Sonic, porque Sonic tiene los mejores temas de Bonus Stage, y lo dejo Confirmo. ahí. Buena. Confirmo. Buena, Así buena. que eso, si los quieren revisar, está principalmente en Instagram, pero también hay harto en TikTok, hay harto en YouTube Shorts, hay harto en Facebook y en otros lados. Así que ahí lo pueden re ir revisando. Ya.
Súper. Ah, estaba viendo Eso sería configuraciones que lo. no correspondía, sorry. Está bien, Cosa está que bien. pasa en edición. No, eso sería la primera. Buena. Buena, ahí. Saludamos a Poqueros que nos está siguiendo. Buena, pato. Nice. Buena, Buena. pato. No, tírala como talla que Gracias. recién nomás. Pues ya invitamos al pato allá, pato, ven a comentar noticias con nosotros. Yo sé que a ti te encanta hablar, weón. Ven, métete, ven para acá. Yo invito. ¿Quería hablar? Ya, Soy hablemos. vida, soy vida. Oye, qué bacán, sí, yo estuve viviendo y le estaba dando las gracias al Mark Benbon porque estaba lleno de covers pulentos. Sí, pues del primer día de Fighting Game salió obviamente Street Fighter, salió un poquito Mortal Kombat, yo me tiré con SNK, con King of Fighters, pero ahí era todo un poco. Buena. Buena, buena, buena. Seguimos con las noticias, Dale, dale, entonces. dale, dale. Estamos en modo turbo. Modo turbo. God of War Ragnarok por fin sacó la actualización gratuita con New Game Plus. Obviamente, para la gente que no sabe lo que es New Game Plus, es básicamente cuando terminas el juego y lo puedes jugar de nuevo con hartos features nuevos y cosas por el estilo. Así que para poder disfrutar esta actualización gratuita, se tiene que haber terminado el juego. Y ya la pueden descargar y van a poder tener acceso a este New Game Plus que tiene hartas cositas nuevas. Esta es una noticia bien interesante porque oh, desde que salió el Steam Deck ha sido grito y plata en varias cosas, ha sido un fuerte competidor, principalmente de Nintendo, que es como que tiene la consola portátil más popular del momento, y como Steam llegó a ser una competencia bastante fuerte, sobre todo porque obviamente Valve tiene Steam, valga la redundancia que el Steam Deck va por ahí, es básicamente un computador portátil. Con controles de juego, entonces fue como que varias personas, y yo creo que no soy el único que tiene una noticia de estas, porque leí por ahí que alguien más tiene una noticia similar. Han salido competidores, y entre esos Asus. Asus que, bueno, se ha estado metiendo en otros negocios como el de los teléfonos, que ya hemos hecho, creo que en Paua había un par de reviews de los teléfonos de Asus. Yo siempre quise tener uno, no he tenido la oportunidad de tener uno, pero parece que son bastante buenos. Así que Mira, lo más probable es que este. Dale, sí, coméntelo. hay un disclaimer editorial debo aplicar de que no hemos hecho Dale. reviews de los celulares de Asus, pero sí de los notebooks. Ah, ah, ya. De los notebooks. De los Sí, ZenBooks. de los notebooks que han sacado el Zephyr y esas cosas. Lo que sí, yo Ya. tengo celular Asus. Ah, ya. Sí. Esa es opinión personal, Sí, entonces. Siempre, y es opinión personal. siempre lo va. Siempre lo menciona, siempre lo menciona. Sí, así que vamos a ver cómo les va en el negocio de las portátiles. Lo que sí, obviamente, como decía, en el caso de Steam, tiene todo el catálogo y tiene todo el pedigrí de Steam detrás. En el caso de estas consolas, no sé cómo lo van a hacer, si es que van a ser como compatibles también con Steam, o también van a tener acceso a la Epic Game Store, o si van a tener un catálogo aparte, o si van a ser con Microsoft. Ahí va a haber que ver cómo van a funcionar en ese sentido. Pero por lo menos en el campo de los portátiles, de las consolas portátiles, se le viene competencia tanto a Nintendo como a Steam. Yo creo que Siguiendo derechamente con las noticias. a Steam más que a Nintendo, pero opinión personal. Sí, obviamente la competencia va más por el lado de Steam. Nintendo tiene un catálogo aparte completamente propio, así que es más que nada por eso. Y este fin de semana, específicamente. El 30, no, el 30 ya fue el jueves de la semana pasada, nos cataloga como fin de semana, pero el 30 de marzo se llevaron a cabo los premios BAFTA de videojuegos. Para la gente que no sepa, los BAFTA son como los premios británicos a las artes y el cine y la televisión y todo eso, pero tiene su división de videojuegos que se llevó a cabo este 30 de marzo y hubo varios ganadores interesantes. Muy interesante porque un juego muy sorpresivo se llevó el título de mejor juego, que es el Vampire Survivors. Es decir, contra toda la competencia, contra Elden Ring, contra God of War, contra Tunic, contra Horizon, contra un montón de cuestiones, el mejor juego en estos premios se lo llevó el Vampire Survivors, que nosotros creo que hemos hablado un poco del juego en el programa. Es una especie de roguelike, es un juego indie, así. Muy, muy requete contra indie. No sé si lo desarrolló una sola persona, de hecho, pero bueno, está ahí como en la categoría de juegos indie muy,
Muy indie. Muy, muy. Sí. Muy Es, bueno. es, sí, el, Como, sí. weón. Ese es un juego muy excepcional porque no tenía forma alguna de hacerse como el juego del año. Y salió el No, de juego del hecho, año. en los Game Awards no estuvo nominado a nada, creo. No recuerdo. No me acuerdo, pero sí salieron varios anuncios en Game Awards. Entre eso Sí, estaba pero una bueno, por lo menos actualización en del los Microsoft Valve. BAFTA. Sí, por lo menos en los BAFTA tuvo esa distinción. Y como nota personal, la música del Vampire Survivors es muy buena. Así que chequéenla si les interesa como esta música media. Es como Castlevania, pero es más EDM. Porque claro, como es un roguelike intenso en el que está ahí todo el rato como constantemente peleando, tiene como esta cosa más electrónica, ¿cachai? Pero tiene como esta aura como medio Castlevania, medio barroco, pero tiene estos toques también como medios de música electrónica, de dance, EDM, etc. Así que es una mezcla muy interesante. A mí me gustó bastante la música del Vampire Survivors. Haciendo rápidamente la pasada por los ganadores, en animación ganó God of War, en logro artístico ganó Tunic, en logro en sonido ganó God of War también, mejor juego, ya lo dije, Vampire Survivors, mejor juego británico, Roller Drone, que yo por lo menos no lo cacho, mejor debut, Tunic, mejor expansión, el Final Fantasy XIV, mejor juego familiar, el Kirby, no solo entretenimiento, Endling, Extinction is Forever, que tampoco lo conozco. Oh, ese El juego mejor hermoso. diseño. El mejor diseño lo ganó Vampire Survivors también. Oye, mira, para hacer la corte como contraste, ¿cachai? El año pasado, ¿sabes quién ganó? Returnal. Como Returnal. premio de mejor juego. Ah. Se ganó mejor juego y Mitch. no pasta. Y el año anterior, Hades. Ya. Ah, pero bueno, el Hades sí estuvo nominado a Juego del Año en los Game Awards. Ya, pero no, pero en los BAFTA, ¿cachai? Pero ¿sabéis Sí. qué? ¿A quién le ganó Hades? A Ghost of Tsushima ese año. De más, pues. Sí, tenéis toda la razón. 2021, ¿no? Entonces es como de no, es como ¿quién ganó, por ejemplo, el 2020? Outer Worlds. Y el 2019, God of War. Entonces es como muy extraño, sinceramente. Tiene un buen mix de premiaciones como a juegos de distintos espectros, digamos. Eso es Como lo que pa. es muy extraño, que siquiera esté nominado, porque de nuevo, podéis decir que el juego es muy adictivo y toda la weá, pero no es como que yo considero un juego que ni visualmente ni nada sé como para darle un premio, porque de hecho esto, me voy a ganar todo el odio del mundo, pero bueno, encuentro el juego más feo que la chucha, weón. No, no es un Entonces, juego que no. a mí me gusta, Yo no, yo, pero claro, no es el tipo de hay para juego que yo gustos, lo colores. vea. No es el juego que yo lo vea y yo diga, oh, la weá bonita, sino que es como. El tipo de juego que tú jugás y es adictivo y es popular por gameplay, pero solo por gameplay, Claro. nada más. Claro. Bueno, para terminarla, el multijugador lo ganó Elden Ring, música la ganó God of War, historia el Immortality, propiedad original Elden Ring, actuación principal Christopher Judge, que es el actor de Kratos, que hizo solo un discurso de 5 minutos y medio en esta oportunidad, a diferencia de The Game Awards. Sí, bueno, están Está en regalando. el canal de YouTube de BAFTA por si lo quieren ver. Leia Delon Hayes como no sé cómo se pronuncia el personaje, pero actuación de reparto también de God of War Ragnarok, logro técnico Horizon Forbidden West y juego del año votado por el público, el God of War Ragnarok. Y esa sería la noticia de los BAFTA. Como decía, están todas las premiaciones y todos los discursos están ahí en el canal de YouTube de los BAFTA por si los quieren revisar. Y por último, esta noticia es una noticia aledaña a otra que vamos a estar conversando más adelante. Que obviamente, no sé si prefieren que hablemos de eso y después le meto esta noticia. Vale, sí, dejémoslo así. Sí, yo creo que es mejor, ¿no? Así que me voy a sumar después con esta noticia cuando conversemos del tema, así que le voy a pasar la nota ahora a Metaru Apatow, quien quiere continuar. Metaru, dale tú, porque yo estoy esperando a ver si sale Oye. la nota. Oye, yo voy a decir simplemente que no te molestes porque no pasó nada, que no, el script no fue leído. Así que esa noticia no está en desarrollo, ya no se desarrolló. Ya. Oye, como es tradición, yo traigo las noticias relativamente más cornetas, porque ya hay que tener branding en esta cuestión.
Y hoy salió interesantemente un video en redes, en YouTube en realidad, de un creador de contenido que es también abogado, y en el cual él da una pieza de opinión donde efectivamente resuelve quizás o da a entender uno de los grandes memes de los últimos 10 años, que es precisamente de por qué nunca vamos a tener una localización al inglés del Earthbound 3 o el Mother 3, como quieran decir, cual Mother sea. Three. Ya. Y mira, para no dar mucho la lata, en el fondo es por un tema. La gente siempre asumió que eran por un tema de los temas que se tocan, por ciertos personajes, ¿cachai? Que quizás no podrían funcionar y etcétera, etcétera. Y en realidad es muy probable, muy posible, de que la verdadera razón por la cual eso sea esté en el tema del copyright. ¿Y el por qué el copyright? Porque, bueno, Telegram me puede apoyar en esto, muchos autores, sobre todo en el BGM, usan piezas de música que los inspiran en ese momento y las referencian en su trabajo. Ya lo hemos Claro. visto con en SNK, Sega, etcétera. Todos tienen bandas sonoras donde hay piezas que tú le escuchas y dices, eso lo escuchaba antes. Es famosa la banda sonora de Doom, que literalmente se levanta muchos temas de metal clásicos de esa época porque eran puros cabros que era la música que ellos escuchaban en la radio y dije, yo quiero hacer una web que suene como eso en mi juego. ¿Cachai? Bueno, y en el caso de Totalmente. Mother 3, la banda sonora de Mother 3 usa muchísimas, muchísimas, muchísimas referencias a temas tanto libres como, por ejemplo, Beethoven, a cosas como derechamente Elvis. ¿Te das cuenta? Wow. A los Beatles, a Michael Jackson. ¿Te das cuenta? Incluso sale hasta referencia al tema de Batman. Por ende, es que se hace referencia un poco a lo que en algún momento Reggie Fils-Aimé, no sé si lo dije bien, mencionó en algún momento que la verdadera razón por la cual no se podía localizar Mother 3 al inglés, no se podría relanzar, era por razones de negocios. Y la gente asumió que en ese entonces esas razones eran porque nadie lo iba a comprar. Pero ahora se deduce que directamente es porque el trabajo que habría que hacer en temas de licencia y con los problemas legales que podría incurrir Nintendo con ese tipo de producción, incluso aunque quisieran invertir tiempo reescribiendo y reorque y, o sea, rediseñando toda la banda sonora, porque lamentablemente todos estos temas están por todo el juego, es lo que probablemente hace que sea casi inviable que esto pase. Claro. Y es quizás como el punto final a todo este meme de siempre pedir, oye, ¿cuándo traen Mother 3? Mother 3, Mother 3. Bueno, probablemente esta es una de las razones. Y mira, si uno quisiera genuinamente alegar de que Nintendo tiene la plata para hacerlo y todo el asunto, para reescribir toda la banda sonora, ¿por qué no podrían tener la plata para hacerlo? Sinceramente, ¿tú creís que reescribir toda la banda sonora de un juego así, donde los temas son casi parte de la identidad, genuinamente vale la pena? Yo creo que no. Claro. Yo porque hay todo un tema de el trabajo original del compositor, ¿cachai? De que la banda sonora está construida en base a la narrativa, etcétera, 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 ¿cachai? Entonces, es complicadísimo y yo creo que en realidad no es por justificar a Nintendo, pero sí hace mucho sentido el hecho de por qué ya este juego, ya después de 17 años, no hay mano para No, relanzarlo. no hay Por lo mano. menos no, 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 por lo menos no localizarlo. Porque relanzarlo en Japón, me imagino que no debe ser tan complicado, pero sí con el tema de las licencias, etcétera, etcétera. ¿Cachai? No, aparte que es un juego de Game Boy Advance, ¿no? El Mother 3. Sí. Y bueno, supongo que ahora que sacaron el emulador de Advance, mucha gente debe haber estado a la espera o a la expectativa de que lo lanzaran en el emulador, pero claro, el tema de la banda sonora es complicado. Sobre todo Igual. porque yo creo que Nintendo no gana mucha plata con la emulación en sí de la consola.
sea. No, o sea, con el Nintendo Online, ¿cachai? No creo que sea una de las principales fuentes de ingreso de Nintendo, por eso tampoco no hay mucho incentivo por parte de ellos de lanzar esos juegos. Lo que sí O sea, creo. yo creo que el Nintendo Online sí debe ser una fuerte ganancia para Nintendo, pero yo creo que los emuladores en sí no son la principal razón por la que la gente compra el Nintendo Online. Debatible. Debatible. Yo creo que igual Nintendo tiene un interés en poner más contenido para hacerlo aún más atractivo y para retener también gente dentro del servicio. Pero sí, yo creo que también hay un tema de que esto es contenido que ellos ya tienen. Entonces, es rentable a nivel económico porque ellos no tienen que invertirle plata más allá de simplemente ponerlo, liberarlo, ¿cachai? En cualquier caso, hace más de 10 años, incluso más todavía, que genuinamente existe una traducción de los fans, un ROM hack que es maravillosa, que es perfectamente viable y que es la forma que hay hoy en día de jugar el juego. Así que cualquier persona que realmente quiera jugar este juego, y de verdad lo recomiendo, de verdad lo recomiendo, te tiene que ir por este camino. Esto es simplemente como para esa necesidad de tener una versión legal del juego. No. No, ya yo daría ese camino por muerto. Ahora, esa quizás ni siquiera es la peor noticia que tengo hoy día. Porque Telekan estaba mencionando que Asus está planeando sacar una consola portátil. Bueno, adivina quién más se rumorea que está planeando sacar una consola portátil. No, no adivinas, es Sony. ¿Alguien que ha lanzado consolas portátiles antes o Sony. no? Sony está planeando, se rumorea, de que está buscando lanzar un dispositivo, ni siquiera una consola, un dispositivo de portátil para parearlo como Remote Play. ¿Cachai? No es un sensor de Básicamente la Vita. el control de la Wii U. En el fondo es eso. Es un control de Wii U para la Play 5. ¿Cachai? Pero es curioso, ¿no? Porque tengo entendido que la Vita se puede usar de esa manera con la Play 4, o se podía usar con la Play 3. Todavía se puede usar de esa forma con la Play 4. ¿Cachai? Ahora, ¿para qué? Nadie sabe. Esto por eso lo vamos a marcar como un rumor. ¿Cachai? Porque generalmente si esto vale más de $200, nadie. Ya hay muchas críticas por parte de Nintendo con el nuevo control premium que sacaron. No solamente por el hecho de que es un control premium, sino que porque es un precio absurdo de pagar y que genuinamente el 80% de la gente que tiene una Play 5 no tiene absolutamente ningún incentivo para comprarlo, más allá de lo que mucha gente está apuntando, que es la nueva estrategia de PlayStation de volverse el Apple de las consolas. Onda, volverse como un ítem de estatus versus realmente hacer una consola. Lo cual es absurdo. ¿Cachai? De verdad Claro. no hay una verdadera preocupación de cuál es el camino que está tomando PlayStation y en Sony en general, ¿cachai? Con el desarrollo de del contenido y del hardware para la consola. ¿Cachai? Y esto, la consola de Asus y la consola de esto, yo lo digo específicamente en un universo donde existe el Steam Deck. ¿Cachai? Claro. Entonces es como. Es extraño, porque si esto hubiera sido lanzado como un sucesor de la PS Vita, quizá podríamos haber tenido algo interesante, una noticia interesante, un producto interesante, atractivo incluso. Pero, de hecho, ni siquiera es como un incentivo para no tener una Vita, que de por sí es un gran dispositivo. Sí, bueno, la PC, tanto la PSP como la PS Vita, a pesar de que tienen distintos niveles de éxito y de ventas, son los dos buenos dispositivos. Sólido, sólido, absolutamente. La PS Vita probablemente es el equivalente a, oye, con esa plata te compras un PC gamer de las consolas portátiles hoy en día. Ya, bueno, obviamente estamos hablando de piratería, pero no hablemos de eso. Oye, lo otro, la otra noticia, y esa ni siquiera es la noticia más charcha que tengo. ¿Cachai? Porque la que viene ahora es más charcha todavía. Y viste, yo me supero, yo solamente he dado el mejor contenido. Ahora, esta es la noticia donde yo solamente leo el título y ustedes reaccionan. Dice, Monster Energy demanda a un estudio indie por usar la palabra Monster en el título de su juego.
¿Qué estupidez más grande? Mira, poco de contexto. Monster, la bebida energética, ¿cachai? Es conocido, y no tengo cámara, pero asumen que estoy haciendo como comillas. Es conocido por trolear a otras marcas por el tema de la palabra Monster y el branding y todo el asunto. ¿Cachai? Y ya lo habían hecho antes y ahora lo vuelven a hacer de nuevo. ¿Cachai? Que directamente es el juego en el cual están demandando, se llama Monster y Monsters. Perdón, Monsters Monster and Mortals. Monster and Mortals. Yo lo voy a decir en español, pero bueno, es lo mismo. ¿Cachai? Un juego que en el fondo es un juego de terror, ¿cachai? Que está en Steam, en la Epic Game Store, que tiene varias colaboraciones con varias franquicias interesantes, como por ejemplo Silent Hill. ¿Cachai? Y que bajo el argumento de Monster, la única base que ellos tienen para hacer la demanda, porque ni siquiera es un cease and desist, es una demanda, ¿cachai? Tiene la palabra Monsters y usan el color verde en el material promocional. Nada más. No es que haya una lata de bebida, no es que usen la misma fuente. Nada, es solamente porque existe la palabra Monsters y han usado en un update, en un material promocional, el color verde. Uf. Ahora, tú me decís, pero ¿cuándo lo han Rita. hecho antes? ¿Cachai Monster? Porque no puedes hacer que esto. Bueno, lo han hecho antes. De hecho, la última vez que lo hicieron fue con Ubisoft. Porque de hecho, este juego que se llama Phoenix Rising originalmente se llamaba Gods and Monsters. Y Monster dijo, no, no, no se va a llamar así. Ubisoft. ¿Cachai? Por ahorrarse los dramas, se dio y se llamaba Phoenix Rising. Sí. ¿Cachai? Me sorprende que Ubisoft no tuviera la capacidad legal de ganar ese juicio. Lo hubiera hecho, pero hubiera valido la pena. Es que el tema es la plata al final. Porque Claro. ¿por qué Monster hace esto? Porque ellos tienen muchísima más plata de lo que este estudio puede tener. Entonces, claramente, esto es simplemente, de nuevo, trolear. Obviamente, el Claro, pero. desarrollador detrás de este juego, ¿cachai? Dice que él no está dispuesto a ceder por un meme, ¿cachai? Y está dispuesto a ir a la corte, ¿cachai? Y a pelearla, porque de verdad, ¿cuál es el punto de hacer esto? Simplemente, ¿cachai? Sino más que acosar a marcas por la sensación de marketing, de salir en las noticias. Monster realmente En ni siquiera el diario lo puedo creer. financiero. Sí, es como en este podcast va a salir mencionado Monster, ¿cachai? Por hacer eso y con eso es publicidad para ellos. ¿Cachai? Es que, bueno, lo que estaba leyendo ahí entre paréntesis, que era algo que comentaba el desarrollador, que es una lástima, porque la verdad es que Monster, o sea, es más que una lástima, es una hipocresía, porque Monster además tiene un branding y un marketing que está muy dirigido De los boomers. a videojuegos, a empresas de Sí. videojuegos, a esports, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que estén haciendo eso mientras demandan una empresa de videojuegos indie, me parece una estupidez. Sí, bueno. Onda. Mira, estoy revisando un poco lo historial de demandas que tiene Monster. Demandó a una empresa por colocar la marca Monster Treasure. A otra por Unleash the Bubbles, porque ellos tienen Unleash the Beast como frase. Unleash. Monster Squad del Mar. Beast Bar. Monster. Cloud Monster. Nice Monster Ice Cream. Recover Refresh Resync. Monster Planet. Monster Cravings, etc. Así que, sí, se ha dedicado bastante a aplicar demandas. Uno se pregunta cómo es que no han demandado a Capcom por Monster Hunter. Sí, no, ya Disney o a Pixar por Monster Inc. Quizás Es porque como de salieron nuevo. antes. Ahí comentan, se están haciendo la gran Nintendo. Literalmente. Es que Sí. por eso van contra compañías relativamente pequeñas o compañías que realmente no están interesadas en la publicidad negativa, porque de nuevo, ¿cuál es el punto? Ellos tienen abogados, tienen plata para financiar abogados por tiempos infinitos, ¿cachai? Solamente para demostrar que pueden ganar. Entonces es como, es absurdo, man. Estoy seguro que
hay temas legales mucho más importantes, ¿cachai? Que apoyar. Y de nuevo, es como dijo el Pato, y como dijo Tenegan, perdón. Monster tiene un branding asociado al gaming. Entonces, ¿cuál es el punto de hacer esta weá? ¿Cachai? De verdad, ellos tienen alguien asociado. Tienen en una oficina alguien que está dedicado a poner en Google cosas con nombre Monster en el nombre. No, y lo hacen con ChatGPT. Maestrima. Ya, pero mira, esa era la última noticia corneta que tenía. Porque las dos que vienen ahora no son tan idiotas. Técnicamente. ¿Cachai? La primera es sí mencionar que a Capcom le está yendo muy bien. Y técnicamente le está yendo tan bien que en el último informe financiero que se hizo de la compañía, las acciones de Capcom habían subido más de un 480% desde el año 2015. ¿Okay? Y eso es casi obvio con la calidad y los títulos que habían lanzado desde básicamente 2017. De hecho, estábamos hablando en pauta qué juegos habían lanzado en 2015, como para que se note esa diferencia. Y 2017, Resident Evil 7, aplaudidísimo. Qué juegazo. Monster Hunter World. Qué juegazo. Devil May Cry 5. Qué juegazo. Resident Evil 2 Remake. ¿Cachai? Y así. El único con el que le han pegado al guate un poco, con los que guatearon, fue el Resident Evil 3. Pero de ahí en adelante no han parado. El renacer de Street Fighter 5. ¿Cachai? Entonces. ¿Cachai? Entonces han logrado como romper la maldición que tenían en la primera mitad, o sea, en la primera mitad del 2010, de la década del 2010, y ahora de adelante han ido sin parar. ¿Cachai? Correcto. Entonces es natural que la compañía haya aumentado su valor en respuesta, lo cual igual es interesante comparado con otras marcas. Otras compañías, de estas compañías grandes, clásicas, ¿cachai? Como por ejemplo Konami, le ha ido como nada, que Konami ya está saliendo, se está alejando de todo este tema, y de Square Enix, que hemos hablado mucho de cómo le ha ido Square Enix, que ha sacado juegos buenos, y otros que no, y cuando saca un juego bueno, los vas a PC y le va como el hoyo, ¿cachai? O sea, Square Enix ha tenido relativamente éxito con juegos doble A, no con juegos triple A. Exacto. Cosas que no son Final Fantasy. Claro, o sea, le ha ido bien con Octopath Traveler 1, con Octopath Traveler 2, con el Triangle Strategy, si bien le fue mal, la verdad es que dentro del círculo de los JRPG, los jugadores más de juegos tácticos, la verdad es que lo han valorado bastante y aparentemente es un excelente juego. De hecho, yo tengo un montón de ganas de jugarlo, pero claro, salió tapadísimo por otros lanzamientos, el remake del Live Alive, el remake del Tactics Ogre. Es decir, todos esos juegos son menos que, por ejemplo, el caso del... ¿Cómo que se llama este? Ya se me olvidó. ¿Cómo se llama? Forspoken. Forspoken. Y bueno, hacíamos un poco la comparación entre que, claro, Square Enix ahora está en una posición similar a la que estaba Capcom pre-2017, en la que probablemente Monster Hunter era lo único que lo mantenía en pie, y ahora Square Enix probablemente está siendo mantenido en pie por Final Fantasy VII Remake y por el Final Fantasy XIV. Y no por los NFT. A la espera de que salga el nuevo Final Fantasy. A la espera de que salga el Final Fantasy XVI. Totalmente. Brigio, es muy brigio. De hecho, Ubisoft también, del otro que iba a pensar, que Ubisoft también estuvo guateando y sigue guateando hace mucho rato. Va así. Oye, y ese es solamente sostenido por Just Dance. Y ni siquiera por el Rainbow Six, ¿cachai? No, es por Just Dance, derechamente. Presupuesto de Just Dance para el año. Todo. Sí. Oh, oye, pero para cerrar eso, igual, hablando también el explosivo éxito que ha tenido el remake de Resident Evil 4 comparado con el 3, pero en general con la franquicia, ¿cachai? Y que es chistoso porque es paralelo al éxito que tuvo Resident Evil 4 en su momento, ¿ya? Bueno, pero
Y como para cerrar la nota, está en el nivel de éxito que incluso hasta los memes más inocentes están ganando mucha popularidad. Entre ellos, el hecho de que por alguna razón la gente, o sea, no es por alguna razón, alguien hizo un fanart de Ashley en forma de ratón. Y es tanto éxito que tuvo esto que me recuerda mucho a lo que pasó con, por ejemplo, con Bowsette en su momento. Claro. ¿Cachai? Y tanto que hasta el mismo la misma cuenta oficial de Resident Evil le tiró el guiño. No. Ya. He Los visto que memes de arte son los mejores. y sobre todo cuando son orgánicos, cuando la gente de verdad dice, oye, esa weá está muy chistosa, está muy entretenido. Pero de verdad, es como la Ashley hecha ratón, como que es el nuevo meme del cual todos tienen que hacer arte. Sí. Y ¿cachai? Y entre animaciones, mods, etcétera. Todo es todo muy bonito, muy tierno. Hasta un peluche, bo. Hasta Está un muy peluche. lindo. Sí. ¿Cachai? Oye, aprovechando, Pokero nos manda saluditos. Dice saludos, cabros, lo Saludito. este KM. Sorry, ahí sí. Tuvo que esperar como una hora por mandar este comentario porque tenemos activado el modo escudo. Sorry. Estaba viendo justo esa Pucha. configuración cuando Pokero se unió. Y esto que lo arreglé yo porque la weá estaba puesta para un día. Sí, tú lo bajaste una hora y yo lo bajé a 0 segundos ya, 10 segundos. Ah, está Ya. bien, está bien, está bien. Ya, Sí. eso va a terminar. Oye, creo que esa no era la última noticia. De hecho, me queda una más. La voy a hablar al tiro. Se murió Sonic. Dale. Se murió Sonic. ¡Beudeus! Ah, meu ¡Beudeus! Deus, un ¡Beudeus! erizo. ¡Está muerto! Hablando de Memo, hablando de meme. Oye, para el 1 de abril, la que Sega sorprendió a todo el mundo. De hecho, a mí me llegó un mensaje así como: Beta, anda a Steam y busca Sonic se murió. Dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Dijo, anda a buscarlo. Dijo, voy a buscar Steam. Y digo, me estáis guayando, conchetumare, no puede ser que hayan hecho esto. Efectivamente, el 1 de abril, Sega oficialmente lanza un juego que es básicamente una novela gráfica, donde Sonic se muere. El contexto es irrelevante, el punto es que Sonic se murió y más encima se murió y se murió con la pose de hombre padre de familia. ¿Cachai? Ahí está todo chongo, ahí tirado en el piso. Es un juego gratis que lanzaron, donde básicamente la premisa es que es un juego. Spoiler, Sonic en verdad no está muerto. ¿Ya? Oh. Pero es un juego que es un Murder Mystery muy parecido a Danganronpa, Sí, donde pues es hay que como entre descubrir Danganronpa quién y es ese Sonic. tornivo, ¿no? Entonces, Sí. básicamente, tú tenés que descubrir quién mató a Sonic. Y la historia es relativamente corta, son como, ¿cuánto? 45 minutos creo que demoré yo en terminarlo. ¿Cachai? Pero es Ay, lo muy que es bueno. entretenido, es family friendly, es sorpresivo que esto haya sido un juego, y de verdad es un juego bueno. ¿Cachai? Entonces está todo muy orientado en el arte que tienen los cómics de Sonic. Pero en general es una experiencia muy buena. De hecho, me atrevo a decir que esta tiene buena música, lo cual ya es un estándar para la franquicia, pero lo es. ¿Cachai? No puede ser un juego de Sonic si no tenga. Si no hay buena música. El arte es muy bonito y es. Mira, yo le mencioné a los chiquillos que es bien family friendly. Entonces no van a encontrar nada extraño, nada muy grotesco, ni nada por el estilo que pueda decir. No, no quiero jugar esto con gente alrededor. Pero de verdad es un muy buen juego y lo recomiendo. Lo recomiendo. Por último, Qué son vaya. 40 minutos que te lo podéis dar vueltas así en un sentón ahí mientras esperas que se caliente la comida o se termine de lavar la ropa. Así que eso. Y tiene un poquitín. Tiene un. No, no es Kingdom Hearts, pero tiene un poquito de lore que es muy agradecido. ¿Cachai? Que ayuda como dentro de lo que se ha hablado de que ahora toda la franquicia de Sonic está como unida bajo un mismo banner y conecta un poco con Ah. Sonic Frontiers. ¿Cachai? Ah, ya Tiene. va a salir como el del Zelda, va a salir el libro de toda la historia de Sonic. Claro. Digamos, yo diría que me atrevo a decir que es un como parte de esta tendencia que hay un timeline unificado para toda la franquicia. Así como en Sonic Frontier Claro. se mencionan elementos de juegos pasados como parte de una historia continua, acá también se mencionan elementos, ¿cachai? Y hay presentes personajes, ¿cachai? De franquicia a lo largo de Sonic y etcétera, etcétera, etcétera. No quiero dar muchos spoilers porque igual el plot twist no es como
no define el juego, pero es muy entretenido verlo. Cuando nice. Pasa. Yeah. Así que eso. Metaru. Oye, estuve leyendo en Twitter que había gente que pedía que hicieran más juegos así, porque les quedó muy bueno. Sí, de hecho, yo leyendo los créditos, literalmente el juego está, los créditos del juego está lleno de agradecimientos a Sega por permitirles hacer un juego así al estudio que desarrolló esto, ¿cachai? Bueno, porque en el fondo está ya por third party, ¿cachai? Y probablemente fue como una de esas tendencias, así como es el tipo de cosas que alguien se tuvo que acercar a Sega y decirle, ¿sabes qué? Déjenos hacer esto y lo vamos a hacer bonito, y Sega dijo, bueno. Sí, Sega ha sido bastante permisivo en ese tipo de asuntos cuando son como un juego casi homenaje en ese sentido. Sí. De verdad, no hay que ser fan de Sonic para jugarlo. Se puede jugar como una novela visual tal cual, pero si eres fan de Sonic vas a apreciar todos los notes y todas las cosas entretenidas que hay al respecto. Y si son fan de Sonic como yo, les aviso al tiro que hay Chao en el juego. Entonces ya un momento, una buena razón solo por eso vale la pena comprarlo. Bueno. Oye, Metaru. Entonces dime. ¿Podemos decir que mataron a un inocente? ¡Mataron a un inocente! ¡Mataron! Gracias, Pato. No se me había ocurrido, si no fuera por ti, ¿qué sería de mí? Y por lo mismo, te cedo la palabra ahora porque es tu turno. Y, oye, oye, estoy leyendo la pauta. Vos sí que tenés cosas que hablar, hermano, así que vos dale. Se me ocurrió leer poquito noticias. No, yo le dije, no, hace 4 o 5 estamos bien. El Pato, sí. Sí. Vos tenés que hacer la más corta porque la tuya, el hito de la semana. De hecho, vamos a tener como ahora la sección, el hito de la semana. Sí, ese lo voy a dejar para el final, pero final, para que lo podamos extender lo que podamos. Así que partamos con las notas editoriales. Y antes de ello, ahora tengo el sombrerito acá porque corresponde. Tengo que agradecer a Sony. Debido a que nos prestó estos audífonos, los H9, que son Inson, y que lo estoy ocupando en este momento. Sí, a la raja. Y yo hablando de lo que como el hoyo de Sony, weón, en la pizza. No, son distintas divisiones, así que. Ya, sí. Pero sí agradecer a Sony Chile porque nos prestó estos audífonos para poder reseñarlos. No llegó esta semanita, así que. Ahí vamos a estar mostrando más detalles y obviamente lo voy a estar usando durante este mes para como parte de la experiencia de la reseña. Aparte que se murieron los otros, así que. Dale. O sea, son inalámbricos, ¿cierto? Sí, son inalámbricos. Lo mataron. Ya, la segunda noticia editorial es que finalmente recibimos la noticia de que fuimos acreditados para Gamer City 2023. Así que estamos muy contentos de ello. Recuerden que tenemos unas noticias relacionadas indicando todos los shows que van a estar mostrando en Gamer City por si todavía no compran sus entradas. Lo cual les recomiendo que lo hagan pronto. Porque parece que ya no quedan muchas y ya están con el precio más caro, así que. Sí. Solo los fans de verdad esperen hasta el final para comprar la entrada. Sí, pues, experiencia que nos deja otros eventos. No voy a mencionar cuáles. Y aparte de que Sony también presenta su nuevo audífono inalámbrico y tenemos noticias relacionadas al respecto en el sitio. Pero está mal redireccionado, así que no lo voy a poder mostrar. Ah, una noticia que salió hoy día nos llamaron, es que FestiGame 2023 inició su venta de entradas para esta 11ª edición. El número gracioso. Sí. Ahí obviamente pueden visitar el sitio para que vean los precios. Y aparte de eso hay un concurso activo para que quieren comprar su entrada que consiste en un viaje todo pagado para dos personas para asistir a la final mundial de Valorant Champions Tour 2023 que se va a realizar en Los Ángeles, Estados Unidos. Sí. Sí, creo que lo habíamos comentado. Oye, entre paréntesis, Gamer City anunció hace un par de días que iban a hacer una Game Jam de concurso también y creo que ya se cerraron la inscripción, ¿no? Se lo abrieron y se cerró al tiro. Metaru dijo que iba a participar y no alcanzó. Sí, como que gracias a la fuente me enteré de que habían
Habían el cupo limitado, porque ellos no sí. lo mencionaron. No. Así que ahí quedó. Será en otra oportunidad y obviamente trataremos de pasar por el jam para ver cómo van. A ver si podemos sacar un botín. Igual es una buena iniciativa, me agrada. Mira, me agrada de que intentan mezclar varias cosas del evento. Ojalá les resulte, es lo único que espero. Sí, totalmente. Y ahora sí, partamos con las noticias. Estuvimos hablando de Capcom y justamente nos mencionó algo que le ha ido sumamente bien. Le ha ido tan bien que anunció, esto fue hace poco, que está trabajando en una película con Legendary Entertainment. Oh no. Oh no. Sí, lo indicó a través de un tweet. Es más, fue hoy día el tweet, así que por eso es noticia en proceso. De que anunció de que está trabajando con Legendary Entertainment Capcom y más noticias van a saberse próximamente. Ojo, ojo que la película está, ya está dicho que va a ser live action. Es decir, no es una animación. Es live action. Más noticias próximamente. Me guardo mi comentario. Más noticias próximamente. Sí. O sea, la película de los 90 ya es. La primera película de. Sí. Hay dos malas decisiones. Que hayan hecho una película de Street Fighter y que hayan sacado un juego de esa película. Sí. Esas son las dos malas decisiones que hubieron en ese proceso. Qué bueno que esa práctica se ha ido diluyendo con el tiempo. Sí. Pero aún así, igual la película es casi de culto a esta altura. No puedo decirlo menos. Sería como chistoso que ahora sacaran, no sé, un juego de The Last of Us basado en la serie, basado en el juego. Claro. Como, no. No. Por favor, dejen de hacer eso. La otra noticia que tengo es que la próxima semana oficialmente se lanza el Pokémon Stadium para la gente que tiene la suscripción de Nintendo Switch Online, obviamente. Pero en esta ocasión, y como la gente habrá sospechado, no va a tener el tema de la transferencia de Pokémon disponible. Sí, asumo que tampoco voy a ver porque en el Stadium me acuerdo que se podía jugar con el pack, se podía jugar el de Game Boy en la pantalla. Sí. Y tampoco. Creo que eso tampoco se va a poder. No lo va a tener implementado. Así que va a ser como si hubieras arrendado el juego y tuvieras solamente los Pokémon presentes. Literalmente como si lo estuvieras emulando en tu computador. También, sí. No es de extrañarse. No. Oye, entre paréntesis, estuve probando el ¿cómo es que se llama? El GoldenEye también ahí que salió para la Nintendo Switch Online. Y los controles son horribles. ¿Eran así originalmente? Digamos. No me acuerdo. No sé, mira, yo lo voy a jugar próximamente y te voy a comentar. Posiblemente sí, vaya a decir que sí, era no, igual de horrible. La Switch es bastante mala, hermano. También. No, pero que te da opciones como de distintos formatos de control y no pude jugar la cuestión. Te lo juro que no lo puedo. Pero no, por eso pregunto, no sé si era así el original también. ¿Cachai? Como está complicado de jugar. Mira, considera que está adaptado para el control de la 64, así que sí. No es que sea muy bueno. No hay excusa, hermano, para eso. Sí, la emulación en la Switch es bastante. También. El Hit on Red. Y el GoldenEye lo sacaron con bombo y platillo, porque fue como, ahora por fin vamos a sacar el GoldenEye de nuevo en otra consola, que sí. Pero bueno. Mira, si queréis reclamarle al de Xbox, le voy a reclamar aún mal de la Switch. Con eso de... Sí. Pero bueno, ojalá que saquen algún parche. No creo, lo van a dejar así. Hace tiempo que estaban criticando el tema de los controles. Xbox, hablando de lanzar nuevos joystick. Va a lanzar una edición que está en parte compuesta con materiales reciclados.
que no se ve bastante, bastante mal que digamos. Una edición verde, pero así como bien verde con el evento. Se ve bonito. Sí, se ve bastante decente. Y lo otro es que va a lanzar la segundo batch de edición especial Elite. Y estos están basados en los colores azul contra rojo. Ah. Ahí lanzaron un video al respecto indicando que obviamente está basado en este típico confrontación entre estos dos colores que siempre se encuentran en las temáticas de los eSports y demás. Así que ahí va a estar disponible próximamente. Yo creo que va a seguir siendo a los precios de Elite, así que no esperen mucho al respecto. Pero están bien bonitos. A mí el azul me llama más la atención. Nota interesante que estaba leyendo aquí sobre la misma noticia. Obviamente está el beneficio ecológico de los controles que están hechos de partes recicladas, pero aparentemente cada control va a ser distinto. Porque los materiales reciclados que van a usar son distintos. Son distintos. Entonces, cada control va a ser distinto. Sí. Lo cual igual es interesante. Quiere decir que puedes tener un control súper único. Interesante. Súper, súper interesante. Sí. Me agrada. Y ojalá que este tipo de propuesta sea un poco más prolífero. Ojalá le redujeran un poco los precios, pero no. Pero por lo menos están. Bacán que existen. Sí. Oye, la semana, no sé si fue la semana pasada o la antepasada, que estuvimos comentando que habían sacado la herramienta de desarrollo en Fortnite. De desarrollo de Fortnite. Sí. Y han salido cosas bastante interesantes y otras no tanto. Las que no son tanto son que obviamente se iba a prestar para que algunos usuarios empezaran a sacar mapas, porque esto obviamente está desarrollado sobre la isla, mapas que tenían mucho parentesco con Call of Duty. Oh, y que obviamente Activision estaba tomando un poco de medidas al respecto y está mandando cese y desista ahí. Así como, oye, Epic, saca esos mapitas, por favor. Así que va a aplicar un poco las políticas que tiene dentro de Epic Games, que habían dicho de que este tipo de mapas que son como, si utiliza algún recurso o trata de parecerse a ciertas cosas, pueden tratar de eliminarlas sin razón aparente. Porque obviamente induce a posibles demandas de copyright, así que lo que sí, también han salido buenas propuestas. Entre ellos, un usuario que desarrolló un mapa que tiene como una experiencia muy cyberpunk, pero es más como del quinto elemento, que tú con tu personaje tienes que ir batallando mientras estás sobre vehículos flotantes. Sí, se ve muy bacán. Sí, es una propuesta bastante interesante, y este tipo de cosas son los que uno dice, wow, estas cosas se pueden hacer con este tipo de juego. Así que esperamos seguir viendo estas propuestas que se vean un poco más distintos del usual. Y que obviamente lo puedas disfrutar en Fortnite. Yo he probado algunas cosas. De hecho, cuando anunciaron y cuando se lanzó, probé ese mapa que era básicamente bien desértico, que era como parte de la muestra de que ellos habían hecho. Y hermano, era como jugar Call of Duty en Fortnite. Y sentía súper ajeno. Era muy extraño, pero uno que nunca ha jugado Call of Duty en sí, pero sí se sentía muy extraño. Que lo único, la única forma que tú entendías y sabías que estáis jugando Fortnite es porque te mataba John Wick y una banana. Ya. ¿Sí? Pero igual es bacán. De hecho, lo que sí he notado es que no hay tantas, la gente no ha hecho el salto inmediatamente como uno podría haber esperado. Pero yo creo que es porque de nuevo es mira, y esto lo digo ya como desde un punto de vista más de game dev, no es un Real 5 y el flujo de trabajo no es un Real 5 en sí, entonces es como es como los controles de un Real 5 y el entorno de un Real 5, pero dentro de Fortnite. De hecho, ni siquiera tenéis que estar en Fortnite para usarlo. ¿Cachai? Es un programa aparte que tú bajáis, ¿cachai? Pero bueno, Yo de verdad tengo toda la intención de probarlo. ¿Cómo para desarrollar algo?
Sí, definitivamente, incluso hasta pensamos ahora, para así como fuera de broma, en el jam de Gamer City dijimos, oye, si hacemos algo en el editor de Fortnite, yo así como para puro wear. Sí, bueno. Buena banda. Si sirve para eso, cumple su Mientras propósito. se pueda, mientras se pueda. ¿Quién no puede Claro. decir? Así que eso. Oye, igual, un extra así como para que te des cuenta el impacto que tuvo ese mapa, que yo te decía que ese mapa de prueba. En Fortnite liberaron, como en una actualización reciente, la habilidad para ver cuánta gente está jugando en un determinado mapa. Buena. Y en ese mapa particular, solo en esa experiencia, habían como 3.000 personas. Wow. Número ¿Cachai? bastante Obviamente, decente. esas 3.000 personas es más gente de la que estaba jugando el Babylon Fall. Pero hay mucha más gente. Obvio. Pero esos números incluso son solo números regionales. No, y estamos hablando de región acá, Brasil. Ni siquiera son números globales. Así que date una idea. Wow. Oye, está Sí, súper bueno. Insisto, yo creo que a futuro vamos a ir viendo más cosas más interesantes a medida de que se vayan acostumbrando a la herramienta. oye, Pokerus dice que suelen tener cronogramas de la Gamer City. ¿Hasta Sí, cuándo? sí. Oye, muchas gracias por Pero está seguirnos, en la página, ¿no? Podcast Código Gamer. No, cronograma todavía no. Las actividades sí. Ah, todavía no sé. Ay. No, pero Claro, ya. está publicado qué va a haber cada día, pero claro, el Sí. cronograma no está Claro. todavía. Ya. Sí, yo creo que dentro de los siguientes días nos vamos a estar enterando. Ya la próxima semana tiene que estar. Sí, pues, si falta cuánto, una semana y media. Sí. Sí, ya no queda nada. Bueno, seguimos. Lo anunciamos y está dicho. La E3 oficialmente se canceló el día jueves. Anunciaron de que el evento no iba este año. Me sorprende que la gente se haya sorprendido, la verdad. Sí. 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 Ya se habían bajado la mitad de la compañía. No sé quiénes estaban quedando. Y derechamente ya fue como. Esa fue la última gota que rebasó el vaso. Y no, no aguantó más y se hundió. Se hundió el proyecto. Iba a ser literalmente un direct de Genshin Impact a esta altura. Así que no. Sí. De hecho, bueno, Tencent se bajó también. Sí, por eso ya. Estábamos esperando a qué iban a decir, que iba a haber una piscina nomás. Claro. Sí, la noticia es que era oficial, ya se canceló y. Así que vamos a contar con Samir Gamefest nomás. Se declara como el vencedor de este año, for default. Literalmente. Sí. Oye, Podcast Código Gamer dice que acá me imagino que debe ser donde se realiza la Gamer Gi, que va a ser en Argentina. Están a 2 días y no tienen cronograma todavía. No, terrible. Se iba a realizar el Gamer Gi aquí en Chile, pero quedó en visto nomás ese evento. No, no sé qué pasó. ¿Sí? Ah, claro, Sí. me sonaba que lo iban a hacer en algún Sí, momento, sí. lo habían anunciado el año pasado. Es más, uno de los chicos de nosotros fue a cubrir el lanzamiento. Y que nos prometía, no, ese iba a ser un evento súper grande y quedó en puras promesas. LOL. Y por eso no hemos Va. sabido nada más al respecto. Va a haber un concurso de pulseadas, dice Podcast Corrigo Gamer. Un solo Ojalá pulseada. al evento le resulte, porque cosas así da varios red flags al respecto. Sí. Sí, por eso igual me alegra que en el caso del Gamer City haya una Game Jam, vaya a haber conciertos, haya artistas Sí, locales, sí. vaya a haber una final de LOL, que es la LLA, ¿cachai? Es como Sí, que y lo bueno es que están también. abarcando hartas cosas. Sí, ¿cómo se llama? El Free Fire también va a haber una final. Así que Sí. como que intentaron juntar varias cosas, pero por lo menos le dieron forma. Entonces, espero que el evento le vaya sumamente bien, porque se ve que hay por lo menos buenas intenciones. Sí. Aparte de la económica, obviamente, pero hay una buena intención de entretener al público. Hablando Gato. de ganancia económica, PS VR 2 solo ha logrado vender 300.000 unidades el primer mes. Esto salió a No sé, partir ¿es de realmente un un buen reporte de número? Bloomberg.
Esto salió a partir de un reporte de Bloomberg en el cual habían proyectado de que se iba a vender un número más alto, pero solamente han logrado vender 300.000 unidades. Pone que igual la expectativa de que se supone de que las ventas en VR se ha ido decreciendo bastante en el último tiempo. Es que, de nuevo, va de la mano con lo que hablábamos de que Sony como tiene esta idea extraña de convertirse como en una marca de lujo. Entonces igual el entry point para todo esto, todos estos accesorios, es bastante alto. Y el VR, si bien es cierto como experiencia, siempre es un elemento, siempre es un plus, aún es difícil de justificar en un ambiente que sea algo más allá de nicho. Sí. Entonces no es, claro, de extrañarse que las ventas sean tan limitadas. Sí. Estábamos hablando recién de que probablemente si sale una consola portátil, si sale a más de $200, los van a cortar el cogote, y esta cuestión está casi $600. Ese es uno de los temas, que si bien el dispositivo para todo lo que ofrece no es caro, porque esto lo puedes comparar con el Quest, que es de Facebook, el Meta Quest. Aún así, el hecho de que tuvieras que tener el dispositivo y tener la consola hacía de que, haciendo esa suma, la gente no tuviera una aceptación inmediata, considerando además de que no hay muchos juegos disponibles, y los juegos que están disponibles para VR 1 no son compatibles con VR 2. Entonces, de nuevo, eso también mata inmediatamente gran parte del appeal de comprar el juego, ¿cachai? Claro. Sí, es más, igual han tratado de darle un scope relativamente importante, o un alcance relativamente importante, en los últimos ¿cómo se llaman? State of Play. Sí. Sobre juegos de VR. Le han tratado de dar su espacio. De hecho, va a haber un juego de Horizon. No sé si ya está o falta todavía para que salga, pero un juego de Horizon específicamente para VR. Claro. Entonces, igual ahí vamos a ver dentro de los próximos meses cómo le va. Obviamente, por lo menos tiene un mercado con 300.000 dispositivos. Pero aún así, sé que de aquí a 6 meses no se ve un juego que prometa y que te diga, ya, sí, este juego me vendió. No le va a ir muy bien al dispositivo. Podcast Cómico Gamer nos estuvo comentando un poquito del Gamer Geek y demás. Y obviamente con Gamer City, que son eventos completamente distintos, vale la pena mencionarlo. Dice que de por sí ya vale la pena porque va a tener la final del LLA. Y esa producción ya es una locura. Obviamente, nosotros sabemos de que esa parte está muy ligada a Riot Games, y Riot Games es que derechamente va a estar organizando y va a estar codirigiendo finalmente. Claro. Pero aún así, tener ese tipo de evento, pucha que vale la pena. Entonces, en el lugar, vamos a ver todo de que dentro de la arena se va a llevar a cabo la final, va a estar como muy enfocado eso, y alrededores vamos a ver cómo le va al resto de las actividades. O sea, al final, eso es lo que vamos a tratar de ver cómo congenia todo. Ahora, la vara está tan baja. Sí, no, baja. Sí. Ese es el tema. De nuevo, al final del día, todos queremos que la cosa le vaya bien, el evento le vaya bien. Es así como el mantra todos estos días. Que nos vaya bien, sí, que nos vaya bien nomás. Porque si al evento le va bien, a todos nos va bien. Sí. Totalmente. Que nos vaya bien y que nada, ojalá que nada salga malo, que nada puede mal ir sal. Sigamos. El gobierno australiano pretende categorizar los juegos de apuestas como solo para mayores de 18 años. Ah, se olvidó, se paró la cámara. Ahí sí. Sorry. Esto debido a que justamente en Australia están fuertemente controlado el tema de la clasificación de los juegos.
Tanto así de que muchos de los juegos que se publican para el mercado australiano tienen que ser o fuertemente censurados o cortados parte de su contenido para que reciban una clasificación menor. Aún así, derechamente, sí que los juegos de alguna forma contienen alguna mecánica o alguna mención o algo que esté relacionado a apuestas, sí o sí va a tener que clasificar una... O sea, va a tener una clasificación de mayores de 18 años. Sería un R18 más. Claro. Esto viene a la mano a la disputa que hubo y el rechazo que tuvieron muchos juegos que tenían este tema de apuestas simuladas, lo deja así. Y también los que son como que incluyen mecánicas como loot boxes van a recibir una clasificación M, que son para público maduro, que no es derechamente claro. 18 años, pero sí es para restringido de 15 para arriba, por lo menos. Claro. Me pregunto si esto será aplicado solo a los juegos físicos, porque por ejemplo cosas como el LOL, el Overwatch, que tienen lootbox, que tienen huevitos en los que te salen personajes, que tienen este tipo de cuestiones. El Genshin Impact, que es un gacha de todo ese tipo de juegos, que realmente tú no ves en una tienda de videojuegos a menos de que vayas a comprar una figurita. No sé si vayan a tener algún tipo de restricción o van a tener que ponerle algún parche para que en ese país en específico diga al descargarlo en la página, no sé. Mayor desde 18. Sí, mira, posiblemente juegos digitales que se vendan de forma regional, por ejemplo de Steam, van a tener que incluir este tipo de clasificación y alguna forma de poder controlarlo, etcétera. Pero fuera de ello, si quieren verlo en el mercado digital, yo creo que puede exigirle el gobierno australiano de que incluya una mención de que su contenido tiene esa clasificación. Si es que claro. Involucra que de alguna forma monetice a través del mercado australiano. Por ejemplo, compras con Google Play y demás tengan que incluir este tipo de clasificación. Es la única forma de controlarlo. Sí. Porque si no, claro, se lo aplicaría solamente a los juegos físicos que se venden. Claro, entienda nomás. Sí. Sí, y aparte igual sería una pérdida importante porque, bueno, juegos como FIFA, ponele, son muy sabidos de que se juegan por menores de edad. Sí. Entonces... Así que yo creo que por ahí apunta a decirle el FIFA, si te incluye apuesta, lo voy a tener que clasificar para mayores de 18. En mis tiempos los FIFA no tenían esas cuestiones, pero ahora sí. Pero ahora sí. Sí, pues. En mis tiempos los juegos se vendían como expansiones, no DLC. Exacto. Oye, esas son todas las noticias. Y ahora sí vamos a derechamente discutir a lo que va. Espérate, que caché por qué no está usted no muestra. Ahí sí. La película de Super Mario. Oficialmente tuvo su reestreno el domingo en Estados Unidos. Ayer aquí en Chile, anoche específicamente, fue el Avant Premier. Gracias a Andefilm, que es la distribuidora que trae la película, tuvimos la oportunidad de asistir. Tuve la oportunidad de asistir a la película. Y tenemos la reseña disponible en el sitio. Ahí se estuvo demorando un poquito porque estábamos aplicando un proceso de edición, pero ya de por sí está publicada la reseña en el sitio. Lo estoy cargando en este momento, a ver si es que sé que se digna a cargar. Ah, ya sale justo. Sí, ahí está. Ya, vale. Donde menciono cómo encontré la película. Te incluye ahí toda la crítica y demás, ¿eh? Y hay que decirlo. Esto tiene muchos matices, la película. Totalmente. Es genial, es muy buena, si es que eres un fanático de la franquicia. ¿Por qué? Porque tiene muchas referencias y guiños. Entonces, si eres alguien de que te gusta Mario y que te quieres entretener, esta película la vas a disfrutar por montones.
Si eres alguien que disfruta película de videojuego, pero no te interesa tanto la franquicia, posiblemente la encuentres blanda en la película. Blanda en el sentido de que es una historia simple, no profundiza tanto. Entonces es más para el fanático. Apunta a ello. Y obviamente los niños que quieran meterse en el mundo de Mario, porque es una película apuntada a un público, un segmento más infantil, pero que obviamente respeta a los fanáticos, a los quienes crecieron con Mario, derechamente. Claro. Oye, y versus, bueno, porque han habido obviamente infinitas comparaciones desde que salió con Sonic 1 y 2. Entonces, ahí va la pregunta. ¿Cómo se comparan? ¿Cómo actúa ahí la comparación entre las dos películas, Pato? No, yo creo que es como comparar agua con aceite. Pueden decir que es lo mismo, pero son completamente distintas. Aparte que el formato es completamente distinto, porque Sonic es una película que se basa en un live action con CGI. Y este es derechamente una de película de animación. Aparte de que igual trata de no ser una película que busque simular la realidad, sino que igual extrapola un poco. Pero insisto, tiene muchas referencias. Y como que trata de rescatar un poco de la intención que tuvo cuando intentó realizar la película del 93. Claro. Que es como... Esto es lo que debería haber sido. Claro. Y de hecho, claro, irónicamente, la original de los 90 partió así, al menos a nivel de guión, partió como una película fantástica, una película de viaje mágico, y después terminó siendo lo que fue. Claro. Pero yo creo que en realidad, al final, la comparación que se puede hacer entre la película de Sonic y la película de Mario, sin haber visto la película de Mario, es que esto era la otra vía posible de hacer una película así, con una franquicia como Mario, y sin caer en, por ejemplo, una nueva película animada, o sea, una nueva película de live action, porque, de nuevo, son dos franquicias distintas, sí. Son dos paradas distintas, ¿cachai? Sí. Mario siempre va a ser como el personaje familiar, es como siempre como comparar Coca con Pepsi. Coca con Pepsi, ¿cachai? Son exactamente lo mismo si tú lo pensáis así, si no lo metí, si lo analizáis así como superficialmente, pero Mario como franquicia siempre es como a la familia, es como Rápido y Furioso, así, la familia y lo amigable y los valores y todo el asunto, y Sonic es sobre no ir al colegio porque voy a quedar en la casa y ser bacán. Claro. Sí, o sea, al final Mario cumple su propósito de entretener a un público general. Insisto, la trama es sumamente sencilla, y si vieron la película 93 va a tener como mucha referencia de cómo quería ir la historia, cómo quería mostrarse. La última parte es derechamente apagar tu cerebro, no razonar y decir disfruta, porque al final yo digo que esto público apunta al niño interior, al niño que creció con Mario en los 90, así como oh, qué bacán, oh, es genial. Eso al final es lo que apunta a la película, no busquen más profundidad que eso. Y obviamente, si quieren decir que es una película derechamente hacia el marketing, sí, lo es, como debió haber sido. No busquen más que eso. Por eso es como que hay mucha crítica negativa, porque obviamente el único mate que yo digo es ese, que no es una película que intente como interiorizar de no haber sido una perspectiva realista de Mario. No, una película para entretener nomás. Y... Claro. No es Arcane ni claro. The Last of Us. ¡Claro! ¡No! No. Es que, de nuevo, es que tratar de usar la película de Mario para contar una historia más seria de lo que genuinamente alguna vez Mario ha presentado, ni siquiera en las instancias donde Mario ha presentado historias más serias, que es como por ejemplo quizás los juegos de RPG, ha sido como el tema, ¿cachai? Claro. Va a salir rescatando elementos de distintos juegos de Mario a medida que tú ves la película, porque eso es lo que intenta, como decir, oye, ¿te acordáis de esta cuestión? Te hago referencia, ¿te acordáis de esto? Te hago referencia. O sea, esta referencia a Mario Kart con la música de Mario Kart es como bacán. Es tipo de sorpresa, es trivia tras trivia. Oye, una pregunta, Patito, ¿la fueron a ver subtitulado o doblada? La fuimos a ver con voces en español, no voy a decir que la vivo doblada. Ya, ¿y qué te parece el doblaje? El doblaje es bastante bueno. Debo decir que se realizó un buen trabajo.
Como que traté de verle todo el lado cringe de la cuestión, pero no pude. No, lo disfruté. Lo disfruté bastante. Ah, ya. Quizás Es la que claro, voz. acá en Perú por lo menos no está subtitulada. Está solamente con doblaje No, latino. sí. Nada más, igual la vas a disfrutar. Es más, hay muchas partes que. ¿Tú cachai de que dejaron la parte del doblaje para cuando Mario hablaba? Y hay otras partes que son los gestos, los wahoo y esas cosas, que lo dejaron con la voz de Charles Martínez. Lo dejaron ahí. Lo dejaron Ah, con bueno. original. Entonces empieza a reconocerlo y como que, si cachai, mucho la voz es como, ah, aquí Martínez, aquí Martínez. Qué bien Y yo creo, igual. sí, hoy día vamos a ir a verla subtitulada. Entonces ahí voy a tener la Ah, referencia de las voces. súper. Qué bacán, qué Sí. bacán. Esa la voy a disfrutar. Esa ya es con entrada comprada. Entonces, Oye, con mi mira, ahorro se ya la voy a es disfrutar. ya una película, una pregunta mucho más técnica, porque en el doblaje Sonic, ¿cachai? En la del latinoamericano que dan acá, igual había varias pifias, onda, tú de repente podías estar escuchando la película y, ¿cachai? Las partes en donde no doblaron, que estaban las voces en inglés y después volvían a las voces en español, ¿cachai? Se notó que había un cuidado en ese sentido. Sí, no, Nintendo puso mucho detalle. Yo creo que ya la experiencia de localizar juego, como fue el Breath of the Wild, le prestó para darse cuenta de ese tipo de detalles. Así que, sí, como que se nota que Entonces, sí hubo un trabajo más profesional y más curado. verla en inglés realmente no es un plus, más allá de que genuinamente quieres escuchar a Jack Black. Sí. Claro, derechamente, Claro. si quieres escuchar a Jack Black, subtítula. Vale. Si no, pueden ir a verla doblada, Oye. igual la van a disfrutar. Y lo bueno es que igual se dieron el trabajo los de Illumination de localizar la película. Es decir, todo el lenguaje puesto como en letrero y cosas así está en español. Ah, como. Pero se pegaron esos detalles como Deadpool 2 de poner a Arjona en vez de a Dave Matthews Band y todo eso. No, la música sigue siendo referencia. No, pero es que viste que Deadpool hace un chiste en la Ah. película que era tan malo como Dave Matthews Band, pero No, en sí. Latinoamérica le pusieron tan malo como Arjona. No, intentaron localizar los chistes porque no hay muchos chistes que requiera conocer más allá de la Ah. cultura de videojuegos. Ya, no Ah, se ya. mandaron un anime de Pokémon. Claro. Y no referenciaron Claro. Guaranjato. Sí, no vas a escuchar nada que estuviera como mexicanizado, así como, oh, sí, yo entiendo esa referencia porque he visto mucho de ese autor. No. Claro. Trata de ser muy La neutral en ese tipo de contenido. película está ultra sanitizada y podéis ir a verla con tu mamá y no Sí. escuchar nada de Mario y no le va a gustar, pero tú, con tu polera de Mario y tu gorro de Mario, vas a estar vestido de Mario. Sí. Venimos a la FestiGame disfrazados de Mario. Sí, algo así. Oye, y en la preview había mucha gente vestida de Mario. Obvio. Están Se veía esperando mucho. su tiempo. Se veía mucho fan. Sí, o sea, había mucha gente de que no quería cosplayar de Mario, pero sí iba con una indumentaria. Entonces iba con la polera, iba con jardinera, iba con el gorrito. Yo fui con la polera. Obviamente tengo una polera Muy ya bien. Había guardada. que sacar a Sí, sacar a relucir el. sí, pero fui con eso nomás. Iba a llevar el gorro, pero se me quedó. Entonces fue como, no, pero hoy día lo llevo. Hoy día voy a ser el ñoño que va con gorro. Ahí están a sacar la están a grabar el video para el TikTok. Claro. Digo, no, pero el meme de como, señor, hola, ¿entras para qué película quieres? Y es como, con el gorro de Mario, ¿cachai? La polera de Mario, con Sí. jardinera. Yo vine a ver The Whale. Claro. Algo así. Claro. Así que eso, si quieren leer las impresiones de la película, pueden leer la reseña, que ya está disponible. Y de nuevo agradecemos a Andy Films por habernos invitado. De todas formas, igual hubiera sacado la reseña indiferente si me hubieran invitado o no. Pero es bacán tenerlo y haber visto la película antes de su estreno. Bueno, oye, y tengo una noticia aledaña, mea feíta, mea feíta. Oh. Sí, es que bueno, no todo puede ser color de rosa. Dale. Nosotros sabemos además que estas noticias que están más relacionadas al mundo de los videojuegos las tenemos que. O sea, al mundo de la música de videojuegos las tenemos que cubrir porque, bueno, es como parte Sí. del encanto del programa. Así que, Grant Kirkhope,
que es compositor de obviamente mucha música de Nintendo, mucha música de Rare, de la parte, digamos, americana de Nintendo. Es decir, cosas como Donkey Kong 64, como, ¿cómo es que se llama este juego? Banjo-Kazooie y otras Banjo-Kazooie. cosas más. Y ahora Mario contra Rabbids también, Mario versus Rabbids, el último. Él es el compositor original de el DK Rap, que, spoilers, aparentemente está en la película de Mario. Este originalmente se compuso para el Donkey Kong 64. Y él, no, no, a modo de... No sé si fue una queja, no sé si fue una funa, pero él se vio muy decepcionado porque no está el crédito en la película. Es decir, él lo mostró el pantallazo de los créditos, obviamente sacado en el celular probablemente, y dice de DK Rap, originalmente compuesto para Donkey Kong 64, pero no dice más que eso, no dice el compositor, no dice el año, nada. Así que, una lástima. Sí, muy posiblemente debido a que lo quisieron utilizar, pero era como, tenemos que mencionar a Rare, no nos interesa. Y quedó ahí. Pero bueno, sí, siempre estaba como ese roce entre los juegos de Nintendo Japón y los juegos que se hicieron con Rare, que es la división como más americana de Nintendo. Y bueno, hay una larga historia de roces entre Rare y Nintendo Europea. y de la Rare Europea, por si europea, acaso, sí, sí. europea. Pero sí, Pero bueno, es siempre como han que, habido sí, roces. Rare sacaba muy buenos productos y como que no a todo el Nintendo le gustaba como lo hacía Rare. Y te hablo de No. Miyamoto. Y Miyamoto y los Donkey Kong Country y todas esas Sí. cuestiones, como que sí. Ahí había un tema, Sí. históricamente. Así que, Pero sí, bueno, salió harta gente a sí. darle. Esa es como la nota prensa rosa de que sí, fue así Sí. como que lata. Pero también merece hacer este tipo de visibilización, darle visibilidad a estas cosas, porque es injusto de que tu trabajo, que justamente es utilizado en otro tipo de trabajo, aparte de donde sacaste tu referencia, que fue el Donkey Kong 64, no salgas mencionado. Claro, oye, de repente, no sé, al hombre le va a caer un billete igual, ¿cachai? Pero el prestigio, el registro, Claro. el gesto, ¿cachai? Es feo, feo, es como innecesario. Sí. En Y no es la fin. primera vez que Nintendo se mete en este tipo de situaciones. Por ejemplo, con el juego de Metroid, el Metroid 5, el Dread. Varios desarrolladores no salieron mencionados porque no trabajaron el mínimo, que fue como el 30% que habían solicitado del desarrollo. Y es como, oye, pero igual trabajé. Y ellos dicen, no, no es Claro. suficiente. Es como que, viejo, ¿por qué? Si es Sí, una bueno, no, línea y nomás que tenéis que acaso. agregar. Sí, bueno, vaya a saber uno el contrato que tiene también, porque a veces uno cede los derechos completos de todo, pero. Claro. No sé, complicado. Sí, es complicado. Así que eso. Y con eso cerraron todas mis noticias, creo. Sí, cerraron todas las noticias. Así que con esto damos cierre a esta edición de La Cuatrifuerza. Muchas gracias a todos los que nos vieron. Tenecan. Sí, es que lo que pasa es que me pasaron dos noticias editoriales de último momento que Ah, quería dale. mencionar. Dale, dale. Volvamos entonces. Una tiene que ver con Destripando la Historia, que para la gente que no sepa es un canal de YouTube que hace música con mitología, leyendas y otras cositas, también Marvel. Hace mucho tiempo que no lo hacen, pero con algunas cositas de Marvel. Que anunciaron una gira que incluía una fecha en Chile, la única fecha en Latinoamérica, de hecho. Y se vendió por completo, así que la acaban de extender a una fecha más. Esto Así sería, si es. no me equivoco, el 22 y el 23 de julio en el Teatro Caupolicán. Sí, el del 22 fue que ya se vendió todo. Entonces el del 23 fue el que se abrió. Las Correcto. entradas ya están disponibles y a diferencia de la edición del 22 subieron un poquito. Pero me imagino que es porque se dieron cuenta que hay demanda. Y sobre todo Sí, no, y aparte que. subieron las de palco. Sí, esas fueron las primeras que se vendieron.
Sí, no, y aparte que, bueno, siempre, no sé, pues si tenía la expectativa de venir a una fecha nomás, negociar de nuevo el contrato, siempre un lío, negociar de Entonces, nuevo las claro, entonces ahí también condiciones. incluido también una regalía por Una alza de último, precio. porque, claro. Pero bueno, Correcto. Bueno. más que merecido porque se vendió muy rápido el evento. Sí. No, Chile ha sido un balazo para muchos artistas. De hecho, ahora viene otra banda que me gusta mucho a mí y yo estoy seguro que van a volar la entrada. Para allá va septiembre, sí. Y hablando de entradas, también, Justic anunció su nueva gira. Ya habían hecho una gira de Undertale y una de Super Smash Bros. Y ahora anunciaron una gira muy ad hoc a la película, by the way, que es de Super Mario. Justic ya había sacado un disco de Super Mario en el 2019 y esto va a ser una reinterpretación, una mejora, una extensión de lo que hicieron en el año 2019, solo que ahora también como están haciendo todo esto marco de giras, anunciaron esta gira de Super Mario con varias fechas a lo largo de Chile. Así que si lo quieren revisar ahí está en la página de Paua también. Anunciaron fechas en Santiago, en Puerto Montt, en Osorno, en La Serena, en Concepción, en Chillán, en un montón de lados. Así que feliz por los cabros porque obviamente ellos son amigos de la casa, son amigos de nosotros, así que siempre un agrado que les vaya bien. Sí, ahí está toda la noticia puesta de las fechas donde van a presentarse en esta gira, porque se van a presentar en Santiago, Villa Alemana, Curicó, Talca, Antofagasta, Concepción, Chillán, Los Ángeles, Valdivia, Puerto Montt, Osorno, Temuco, La Serena y Copiapó. Sí, las ¿Y entradas están cuál? a la venta en justic.net. Sí, y de todas formas, la información está puesta en la página y pueden revisar su Instagram, donde también está la información compartida. Súper. Y por interno me pasan la noticia de que, gracias a Andes Film Chile, tenemos para sortear kit merch de Mario. Nice. Oficial. Nice, nice. Sí. Todos los detalles están en el sitio. Ahí justamente por interno pasaron el enlace en el chat. Para que revisen y de todas formas pueden revisar nuestras redes sociales para enterarse más sobre el concurso que se va a estar realizando próximamente. Súper. Y ahora sí, gracias Tenecan por Ahora sí. esa cobertura editorial. Damos cierres a esta edición de La Cuatrifuerza. Muchas gracias a todos los que se dieron una vueltita y comentaron a nosotros. Ahí vamos a hacerle raid a Super Juguito, nos comentó ahí Felipe. Oli Felipe 1. Ah, buena. Buena Sí. onda la juguito. Sí. Go, go, go. Pueden visitar nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Pagua.cl o Pagua.cl, dependiendo de la red social. En Facebook, en Instagram, en Twitter, en Twitch y en YouTube tenemos presencia. También nos pueden encontrar en nuestro sitio www.pagua.cl, donde podrán revisar todo el contenido que nosotros salimos mencionando, obviamente relacionado con cine, televisión, música, eventos, videojuegos y mucho más. Pueden encontrar artículos, noticias, reseñas, entre otros contenidos. Y La Cuatrifuerza sale todos los miércoles, por lo menos tratamos de que sean los miércoles. A menos A que digamos contar lo contrario. hasta que buscamos otro día. Si no me convencen, tengo otros ideales. Pero sí, los miércoles a contar de las 7 de la tarde nos pueden encontrar a través de Twitch. Saluditos a Pokerus, que se da una vueltita también. Poca Código Gamer que estuvieron comentando con nosotros. Chicos, sus redes. Arroba Telegram en todos lados. Arroba MetroPX en todos lados. Y con esto damos cierre a esta edición. Recuerden que todos los capítulos ya se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube y este va a estar próximamente disponible. Nos vemos, chicos. Cuídense. Hasta la próxima semana. Si van a disfrutar de Super Mario Bros., véanla dos veces. Recomienda. Cuídense. Estamos hablando la Súper. próxima semana. Chau, chau. Chau.